श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः मा
te sangostva karmani. Mate sangostva karmani. Mate sangostva karmani. Ma karma phala heturbhu, ma te sangostva karmani, ma te sangostva karmani.
Namaste, welcome everyone to Satsang this morning. Bienvenidos a todos esta mañana en Satsang. Welcome to all who are joining us live broadcasting today. Los que están unidos a nosotros a través de la transmisión en vivo, a través de todo el mundo. Up very early. Sabemos que muchos de ustedes se levantan muy temprano para esto, por la diferencia en el tiempo, y algunos están despiertos hasta muy tarde. Bienvenidos. Estamos muy contentos de que puedan estar en vivo con nosotros en Rishikesh. Una gran, gran bienvenida para todos. Me gustaría el día de hoy, antes de llamar a alguno de ustedes, me gustaría recordarles acerca de algo. Very widespread belief in the human kingdom. La creencia is that we are más grande. Primarily our bodies. Es que somos solamente nuestro cuerpo y el condicionamiento que surgió y que sigue surgiendo para esto de esta creencia. Y eso hace que surja la sensación de que soy la persona. La persona es una forma de la conciencia, pero es una forma muy limitada de la conciencia. La conciencia es imperecedera. El cuerpo no lo es. El cuerpo es un cuerpo hecho de tiempo. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, entonces cae bajo la ilusión y el engaño de que comparte las cualidades del cuerpo y cómo el cuerpo es sujeto a las enfermedades y a la muerte y al envejecimiento. Entonces cree que también está sujeto a esas condiciones. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, que realmente lo necesita para probar la experiencia, y cree que es el cuerpo, yo le llamo a esto la caída. Esta tal vez sea la caída de la gracia. Explicaré un poco más acerca de esto. Así que llegamos a la creencia que somos seres limitados y que estamos aquí solo por la duración de nuestra vida en el cuerpo. Siendo la conciencia imperecedera, creyendo esto, se crea un trauma dentro de ella, dentro del cuerpo del ser, que tenemos que hacer todo ahora para disfrutar lo más posible. Así que la conciencia se convierte en algo inseguro, insegura, egoísta, limitada. Y de alguna forma ha perdido contacto consciente con su propia fuente, que es imperecedera. Y así el sufrimiento surge en el mundo, el dolor, el sufrimiento, el conflicto, la sensación de yo soy el cuerpo y tú eres un cuerpo, mi cuerpo es azul, el tuyo es amarillo. Como si hubiera una diferencia fundamental entre nosotros. Así que todas estas creencias surgen y surge el conflicto y el miedo. Que nos vamos a quedar sin recursos. El miedo de no ser aceptado o ser rechazado. Todas estas cosas vienen para el ser consciente que ha caído en un estado de hipnosis creyendo que es simplemente una persona. Somos mucho, mucho más que una persona. Somos el ser impersonal que está jugando este rol de persona. Así que cuando la conciencia juega el
rol de una persona llega a una zona muy restringida, a un reino muy restringido, y eso es el sufrimiento. El gran río de la conciencia humana que está buscando la liberación o que está buscando el no Dios o buscar la verdad se mueve con esta profunda creencia que somos personas. Así que el hecho, la creencia de ser solo persona nos limita, mientras que la conciencia fundamentalmente está completa, es plena, hermosa, está en paz. Todo esto y prevalece un enfoque muy estrecho en nosotros. Y la mayoría de los seres humanos siempre está hablando desde el punto de vista de la persona. Es un estado confuso. Pero de alguna forma parece que para que este juego de la existencia ocurra, por un tiempo tenemos que, como conciencia, tomar el darshan de esta ignorancia, de esta creencia que somos el cuerpo, para poder experimentar el mundo a través del sentido de la persona. Pero ya que somos fundamentalmente conciencia, siempre tenemos la ventaja, porque ya somos el ser. Solo tiene que ocurrir cierto despertar para que podamos reconocer que somos esto, no solamente mentalmente, no solo por convicción intelectual, sino a través de experiencia pura, de la sabiduría, del entendimiento. Por esta razón, este tipo de satsang surgen en el juego de la existencia para apuntarles a todos aquellos que ya están cansados de experimentar en el camino a la liberación y están buscando ahora por la fuente. Mucha gente viene y dice: he estado practicando la espiritualidad por 15 años, 20 años, ¿por qué es tan difícil? Yo les digo: no es difícil, solo necesitas una correcta comprensión y la voluntad de dejar a un lado los conceptos para poder ver con ojos nuevos, y entonces tendrás una oportunidad. Somos lo que estamos buscando. Y espero que llegues a ver esto, lo que es obvio y también es pasado por alto. Una vez que llega esta comprensión, una vez que este reconocimiento ocurre, ha sido liberado. No te puedo decir que esto va a tomar cierto número de años. Te quiero decir que puede suceder hoy, en cada momento. ¿Por qué? Porque no hay ninguna distancia entre tú y eso. Entonces, ¿dónde reside la dificultad? La dificultad está en la fuerza de la identidad con tu persona. Si crees fuertemente en tu persona, entonces te tengo que hablar desde ese lugar. Aun si parece que te estoy hablando desde el lugar de la persona, no es mi lugar verdadero para hablar. Y siempre hablo desde el lugar de la conciencia, que conversa con la conciencia acerca de la conciencia. No puedo hablarte como algo que no sea la conciencia. Y yo sé que la persona es solo una forma limitada de la conciencia, que está siempre inestable, siempre cambiando. Por esta razón, quiero estremecerte y despertarte, porque si solamente escucho preguntas personales, vamos a estar aquí mucho tiempo. Porque la persona, lo que aprende el día de hoy lo olvida mañana, a menos que la experiencia quede grabada en lo profundo de tu ser, lo olvidarás.
aun cuando sientes que tienes una creencia muy fuerte acerca de algo, muchas veces esas creencias no están establecidas en el corazón, así que se colapsarán cuando haya estrés, porque es solo una creencia, porque es algo que está aparte de ti. Estás aquí para encontrarte, para encontrar tu verdadera naturaleza. No es algo que puedas tener, sino es lo que eres. Así que estoy tomando este momento, toda esta mañana, para explicar los fundamentos y para recordarte del por qué me aparto de las preguntas personales, porque cuando la persona se cree en sí misma como en una persona, esto hace muy difícil. Porque aunque estés recibiendo un consejo elevado, si aún estás atado a tu persona, es muy difícil hablarte porque la persona siempre está cambiando. Así que quiero que escuches esto. Y cuando vengas con tus preguntas, verás que hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas que son de conocimiento. Hay gente que pregunta, ¿por qué la conciencia hace esto? ¿Y cuando vas a este lugar, qué debo hacer? Pero hay otras preguntas a las que yo le llamo preguntas de libertad. Estas preguntas llegan cuando el alma está cansada de las luchas con la mente psicológica personal, cuando se quiere liberar de ella, cuando quiere llegar a su casa, tiene una urgencia, tiene una profundidad especial. Y cuando estas preguntas se hacen, no para postergar o para persistir en la dualidad, sino para regresar al lugar del entendimiento puro, tu lugar verdadero de libertad. Lo que es hermoso acerca de esto, y esta guía, es que te estoy apuntando a tu verdadera naturaleza, que siempre está aquí, y no te estoy diciendo, mira, en 6 meses lo encontrarás. Así que para muchas personas, los sentidos debes purificarlos, debes purificar la mente, y cuando la mente sea suficientemente pura, entonces podrás llegar a conocer a Dios o conocer la verdad. Este es un camino en el gran río. Este camino está ahí. Es una forma legítima. Pero yo digo, vamos a encontrar la verdad de quién eres ahora. Y de alguna forma, lo que permanece como falso no podrá permanecer y vas a ser capaz de descartar eso. Así que una vez que empieces a buscar y a limpiar tu mente, pero si estás limpiando tu mente desde el estado personal, mientras estás limpiando, sigue llegando a la sociedad y sigue limpiando y limpiando. Eso es porque las tendencias regresan. La mayor parte estamos aquí trato de apuntarte más allá de la etapa de pensamiento humano hacia tu naturaleza divina, que es el fondo de todo esto, y mostrarte y demostrar contigo que estás aquí, que estás justo aquí, el ser está aquí, nunca estás apartado del verdadero ser, es tu más verdadera verdad, es el lugar que no se va, que no cambia. Todo lo demás le pertenece al tiempo. Y el tiempo dice, todo lo que ves, todo lo que imaginas, todo lo que experimentas, un día se habrá ido. Cada momento está pasando. Tenemos la extraña creencia de que podemos atarnos a ello y que puedes hacer algo tan estable que no se mueve.
pero no es así. No puedes cambiar lo que es transitorio, lo que es relativo, a lo absoluto. Lo absoluto es lo que somos. Lo absoluto significa la conciencia pura. La persona no es la conciencia absoluta, no cambiante, porque siempre está cambiando, no es verdadera, es solo una creencia. Y la creencia ha creado esta entidad que asumimos es nuestro verdadero ser. Es solo una máscara que viste el absoluto. Así que satsang es para demostrar esto y para que descubras esto dentro de ti, porque no he venido a darte una creencia, sino he venido a dirigirte al verdadero ver. Así que puedo decirte que esto también viene de Dios. Es una expresión directa de la verdad. Cada uno es lo mismo. Cada uno somos esto en el corazón. No significa que, aun cuando seamos esto, nuestras expresiones pueden ser variadas. No tenemos que ser clones. Somos esto internamente, pero tu expresión puede ser única. Esto está bien. Así que se convierte en más, en algo más ligero, en algo que puedes disfrutar. Pero creer que puedes disfrutar esto siendo un ego, eso no está bien. Y este es el gran misterio, el gran desafío: trascender las limitaciones de nuestro condicionamiento. Es un error, pero es un error intencional, divino, que por algún tiempo caigamos en el engaño, en la ilusión de que solo somos eso. Y después despertar al entendimiento, a lo que le llamamos sadhana, práctica espiritual, pero sobre todo llegar al verdadero conocimiento en el corazón, confirmado por la sabiduría y por intención pura que te libera. Now I will accept your question. I'm going to put one condition on it. If I feel that ahora sí aceptaré tu pregunta, pero si siento que tu pregunta proviene de la persona, puede ser que pida a otro interlocutor que sienta que su pregunta realmente proviene del corazón y que tiene la urgencia por la liberación. Si sientes que tu pregunta tiene esta urgencia, levanta la mano. Si no, simplemente siéntate. ¿Quién va a ser el día de hoy? Namaste, Muji. Namaste. Namaste, Muji. Namaste. I feel the strong urgency to... Siento una urgencia muy fuerte de entregarme a mí mismo. Muji, cuando dices entregarte a ti misma, ¿puedes explicar qué quieres decir? Interlocutora, sentirme más amplia, más que solamente en mi cuerpo. Y siento que con esta gran energía, con toda esta gente y con tu presencia, puede sentirse esa experiencia. Y eso es lo que estoy buscando, Muji. Sí, pero esta experiencia de estar aquí con toda esta gente, eso pasará. Algo en ti no pasará. El testigo no pasará. Dale más importancia al atestiguar que a lo que es atestiguado, porque todo aquello que ves podrá ser la experiencia más hermosa, pero tiene lugar en el tiempo y terminará en el tiempo y se irá. Si no te identificas tan fuertemente con esto, cuando se vaya, no sentirás que has perdido algo hermoso. Permanece como el testigo. Hay un poder más grande en estar en el lugar, confirmando de que el ver es importante. Las cosas son momentáneas, van y vienen.
pero tú permaneces presente en el lugar del ver, pero ves sin identidad y sin aferrarte. Al principio sentirás, pero estoy interesada en las cosas que veo. Ese que se siente interesado en las cosas que ves, comparte con los objetos. Es como si estuvieran conectados más profundamente. No es el ver último. Cuando ves que hay una persona mirando, porque la persona también puede mirar, pero la limitación de ese mirar es que la persona ve con un interés personal, no es el observador último. Y cuando eso es comprendido, entonces la persona que mira será parte de las cosas que se ven, y un mirar, un ver más profundo se revelará. Estás aquí. Eso siempre está contigo. Eso siempre ha estado contigo. Sigue mirando. Las escenas seguirán cambiando. Nuevos actores vendrán al escenario. Más pensamientos, más sensaciones. Pero no seas absorbida por ellos. Permanece en el lugar del ver. E intenta comprender y ser solamente el ver. Haz esto. Si solo miras a los objetos que son vistos, oh, qué hermoso, oh, Muji, me gusta esto, oh, haz pausa y lo guardamos, oh, quiero ser esto. Pero eso no te llevará al lugar final. No es que tengas que ir al lugar final. La paradoja es que tú ya estás en el lugar final, pero tu atención no está. La atención está en las cosas momentáneas. La razón por la que esto suena difícil es porque, a pesar de que siempre está aquí, tú no estás acostumbrada a mirar desde tu lugar verdadero. Y yo te estoy mostrando tu lugar verdadero. Y encontrarás que es el descubrimiento más fantástico. Porque nuestro hábito es continuar diciendo la historia de lo que vemos, en vez de reconocer al que ve las cosas. Y al principio, el que ve, creemos que es una persona. Pero si el que ve es una persona, entonces hay algo que ve a la persona. Y cuando la persona es vista, el que ve deja de ser una persona. La persona va adelante como otra cosa que es vista. Entonces, de alguna forma, tienes la sensación de que te estás moviendo hacia atrás, a regiones más profundas de ti misma, según estás aquí. Entonces, según descubres esto, dejas de hablar de ello tanto, porque mira cuánto has visto ya en tu vida. Millones y millones de impresiones y ninguna de ellas puedes conservar. Solo aquellas que te han dado mucho placer o mucho dolor. Todo. Vamos a tomar un ejemplo. Ahora mismo estás aquí, estamos juntos. Puedes tener una sensación de este lugar, de toda la gente, puedes escuchar mi voz, puedes mirar a mis ojos, yo puedo mirar a los tuyos. Se siente muy tangible, muy verdadero, importante. Pero ayer tú tuviste momentos así también y se han ido. No puedes regresar y tomar un ejemplo de ayer y traerlo al hoy. Todo es así, flotando. Las impresiones. No tomes lo que ves tan profundamente como si hubiera algo eterno sobre ello. Todo son páginas que vamos pasando. Nada a lo que debas llorar. Podemos aceptarlo, pero hay algo que no vas a pasar página. Es lo que mira a las páginas, pero no está pasando. ¿Dónde está? Eres tú, aquí. Ahora, tu historia sobre tu vida es una página pasando. Lo que te gustaría hacer en el futuro es también una página que pasamos. Tú estás aquí. Si pudiéramos irnos a miles de años por delante en el futuro, tu experiencia se seguiría aquí, ahora mismo.
La mente dice, oh, qué aburrido, qué aburrido. ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está la excitación? ¿Dónde está la pasión? Tú no necesitas pasión. Deja que la pasión venga y tenga su juego. Deja que la tristeza llegue y tenga su juego. Deja que todo venga y tenga su juego, pero no te involucres, no te combines con nada. Permanece en el mirar neutral y gradualmente llegarás a apreciar la presencia, el poder, el gozo, el silencio, lo ilimitado del ser. Mientras miras, solo miras al tiempo cambiando, cambiando, cambiando. Cuando miras hacia el que ve, no cambia, no cambia, no cambia. Tú miras al tiempo, pero permanece como la eternidad. Por favor, mira, reconoce. Esta es la verdad enamorándose. Te estás enamorando con tu ser más interior. Este es mi mensaje, mi indicación para ti. Por supuesto, por el hábito y el condicionamiento, tendemos a ir hacia las cosas que nos atraen del pasado, lo que nos gustó antes, lo que sufrimos antes. Eso parece brillar y nuestra atención va ahí. Pero incluso si la atención va ahí, algo ve cómo la atención va ahí. Eso es más grande que la atención. Eso reconoce incluso la atención. La atención es un poder tan grande en nosotros que lo llamamos yo. Cuando la atención se va, decimos me voy. Pero la atención también es una cualidad que percibes. Si ves esto, vas a liberarte de mucha actividad engañosa. Empieza a poner la atención en ti misma. Tu ser no es la persona, no es la personalidad. La personalidad es parte de la imagen que cambia, es como una nube. ¿Cómo podrías definir o describirte hace un año, hace 6 meses o quizás ayer? Se siente diferente hoy. Estas son cosas a las que no te puedes aferrar y mantenerlas estables. Si lo intentas, vas a crear algo que no es natural. Es como agua que fluye. Deja que el agua fluye y tú permaneces como testigo de ello. Desarrolla este hábito de seguir observando eso en ti que no cambia. Dale tiempo a eso para ver eso que no cambia. Porque si miras desde el lugar de la persona, es muy inestable. Dirás, te quiero, te quiero, te quiero con todo mi corazón, hoy y mañana. Lo que determina estos cambios es que la mente egoica no es estable. Está influenciada por tantas cosas y muchas de ellas no puedes rastrearlas. Te lleva a creer y sentir de formas que no quieres. Hay mucha gente aquí que vive bajo la fuerza de impresiones que surgen en su mente que no quieren. Y sienten que no tienen el poder de trascender estas voces, estas influencias. Yo te pregunto. Y te doy, te pido y te doy el mismo consejo. Estas impresiones han crecido muy fuertes solo porque no hemos mirado de la forma en la que te invito a mirar ahora. Y es por ello que seguimos hablando, esto ha ocurrido, ¿qué vas a hacer sobre esto? Que todo ruido, ruido. Hay un espacio en ti que está libre del ruido. Nadie ha estado nunca aquí y ha protestado. Nadie ha estado aquí y ha dicho, oh, eso no es lo que quiero. Si escuchas esa voz, viene de la mente terrenal, que es una fuerza que intenta mantenerte en tu condicionamiento. Tú no eres tu condicionamiento.
Y cuando empiezas a descubrir esto, vas a quitarte de un peso, va a comenzar una deconstrucción por la que las influencias negativas se harán más finas. Presta atención a este lugar del ver. Observa. Continúa observando. La mente vendrá y dirá, oh, estás malgastando tu tiempo. Oh, eso es muy irresponsable. Muy irresponsable. Huyes de la vida. Estás huyendo de la vida. No. Solo te estás apartando de la lucha. No huyes de la vida. Estás confirmando la vida verdadera. De este modo, por favor, escucha mis palabras dentro de tu corazón y aplícalas ahora. No las pongas en la nevera. Según estoy hablando, tu inteligencia divina es capaz de escanear y confirmar. Sí, sí. Permanece aquí, aquí. No por el miedo, no tienes que abrochar el cinturón de seguridad para estar aquí. Solo estás aquí. Algunas impresiones vendrán y se sentirán que tienen más magnetismo para irse que otras. Estas son impresiones que tú has alimentado consciente o inconscientemente. Tienen más influencia en tu mente. Entonces se sentirá como que te están arrastrando, pero están arrastrando a la idea que tú tienes de ti, no a tu ser real. Cuando vienen, puedes sentirlas, siéntelas, pero permanecen en lugar del ver y neutralizarás su poder así. No necesitas tener miedo. Al principio puede parecer muy difícil. Puedes pensar, oh, las cosas van muy mal, no puedo hacer nada sobre ello. Quizás se vuelva peor. Tu mente huele a muerte. La mente egoica se comporta como si estuviera bajo amenaza de muerte. Y vendrá incluso con más fuerza. Durante un rato va a traer ¡wow! Pero tú permaneces en silencio. Puedes venir y decirme, Muji, viene ahora. Entonces te diré, bien, vamos a mirar juntos. Pero ni siquiera me necesitas. Mi voz está contigo, mi ánimo está contigo, el espíritu de la verdad está contigo, el amor está contigo, la vida está contigo, toda la ayuda está contigo, pero tú debes estar contigo. No hay nada que falte. Lo único que falta de tu vida eres tú. Permanece presente y no tienes que entrar en pánico. Oh, continúa mirando y tu espacio interior del ver se hará más estable, más poderoso. Y esas corrientes de energía de la mente negativa, esas tendencias serán más débiles y tú te harás más fuerte. Este consejo se lo daré a todos los que puedan recibirlo, porque funciona inmediatamente. Comienza a funcionar de forma inmediata. No te doy semillas para que vayas y las plantes. Ya están en ti. Solo tienes que abrir las ventanas de tu corazón. Deja que la luz brille. Pero puedes ver desde ahora. Simplemente permanece quieta. No tienes que cerrar tus ojos, suprimir tus sentidos, nada que hacer. Pero confirmar. Por supuesto, tienes que hacer cosas, tus compras, enviar tus emails, cosas. Y no va a cancelar esto. De hecho, cuando pases un tiempo haciendo algo como esto, te va a dar horas de paz. Y cuanto más
tiempo lo hagas, más vas a recobrar tu paz. Entonces puedes seguir haciendo lo que tengas que hacer, pero el fondo se va a establecer más como el silencio, la quietud. No importa lo que hagas con tus manos, con tu mente, va a estar dentro de esta gran quietud. Debes persistir y darle tiempo, porque la mente va a ir... Y muchas veces dices, me voy con el reflejo de la mente porque es más fácil. Lo he hecho muchas veces y puede sentirse más fácil volver al régimen antiguo de la mente. Es como si un prisionero que siempre ha estado en la prisión, lo único que conoce es la prisión, y el día que tiene libertad no confía en lo que hay fuera. Sigue dentro de su pequeña caja. Algo se puede comportar así. Tú eres libre, pero soñamos, imaginamos que estamos atrapados. Con este ejercicio sencillo y estas indicaciones, si las sigues, verás y muy rápidamente las cosas cambiarán. De hecho, empiezan a cambiar instantáneamente cuando empiezas a reconocer tu lugar verdadero. Yo no te digo que te vayas fuera de la habitación para encontrar tu lugar verdadero, que mires a la derecha o a la izquierda. ¿Dónde estás ahora mismo? Muy bien, gracias. Thank you. Okay, you're jumping up. One is jumping up there. And, Thank you, Muji. El interlocutor dice gracias, Muji. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo contigo. Todos queremos hacerte preguntas. Gracias por llamarme. Así como muchos aquí, he tenido muchas intuiciones de no estar separada, y también lo que has dicho, ver los ojos de alguien y ver cómo todo el universo se abre. Y veo que hay muchas intuiciones, muchas cosas abriéndose, y estoy muy agradecida. Pero desde que he estado aquí hay algo nuevo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, no que haya ocurrido, sino que me ha sido revelado. No sé cómo explicarlo. Es como algo inmediato. Es antes que todo lo demás. Y es como como que todo lo que es y al mismo tiempo es nada, pero está más claro, no es como antes. Antes podía sentir esta presencia cuando iba y venía de la mente, esta sensación de ser, pero esto es algo como antes de esta sensación de ser. Es, pero es como que lo veo ahora y sé que soy eso, pero aún me atrapa, me succiona la mente. Cuando tu mente te succiona, eso también es percibido dentro de esta gran expansión. Muji dice, vas a llegar a ver, si te quedas con lo que apunto, vas a llegar a ver que a pesar de que llega un tsunami de pensamientos, algo se va a volver también plantado, que aunque surjan estas cosas en la mente, tú no tendrás miedo, no es necesario entrar en pánico, porque no dejará huellas dentro de la conciencia. Si no dices, esto no debería ser, deja que todo juegue. Tú quédate como eso y verás que de alguna forma algunas actividades vendrán que requerirán tu atención, y tu poder de discernimiento sabrá que está bien y sabrás que no pasa nada, y todas estas funciones serán apropiadas, no porque viene de la persona, del pasado, sino porque está surgiendo de tu armonía.
Lo correcto no es necesariamente algo que venga de una experiencia pasada, sino que es algo que surge de tu armonía. Siempre está fresco. Es por eso que algunas veces te encontrarás diciendo algo y sentirás, nunca había dicho esto antes. Estarás escuchando tus palabras por vez primera. Incluso dirás, oh, esto lo voy a escribir. Estoy aprendiendo de mí mismo. Si no viene solamente de la experiencia del pasado, sino que surge de esta frescura de tu armonía. ¿Lo ves? Tú dices, sí, sí, sí. Algunas veces me veo haciendo esto y esto. Ok, muy bien. Una vez que te das cuenta de esto, no luches con eso. Solamente obsérvalo, reconoce que nada le ha ocurrido a lo que no cambia. Porque en el momento en el que te involucras con tu pasado, es como si te unieras por un momento. Y la única forma en la que puedes sufrir de los problemas es convertirlos en algo personal. Los problemas son problemas solamente porque son percibidos personalmente. Cuando la mente psicológica, o podría ser la mente terrenal, es fuerte, es porque te está invitando hacia la persona. Todos los seres están sufriendo del veneno de la persona. Hay demasiada persona, no hay suficiente presencia. Cuando hay demasiada persona, tu estado es muy claustrofóbico, constipado, con ideas, con conceptos, con cosas que mirar. Y puedes reconocer que es tú. No lo creaste, simplemente necesitas reconocerlo. Ser uno contigo mismo. Y entonces estas impresiones que son solo momentáneas, que van y vienen, no te arrastrarán al estado de la persona. Cuando hayas hecho esto, entonces podrás experimentar el estado de la persona de una forma más juguetona. A veces es muy psicótico, pero puedes hacerlo más ligero, porque nos identificamos a veces con la ficción de lo que somos, y por eso se hace un estado muy pesado. El ego es muy pesado, el ego es más pesado que una montaña. Toma mucha energía ser una persona. No toma ninguna energía ser el ser. El ser no pesa, no tiene límites, nada lo atrapa, está en paz, abierto. Abierto, ni siquiera quiero decir que está abierto, porque no puede cerrarse. Está más allá de abrir, abierto y cerrado. No puede ser exitoso, tampoco puede fracasar, no pertenece a ninguna categoría de los opuestos interrelacionados. Está más allá de todo. Y no más allá en términos de kilómetros, sino es algo más sutil. No más allá afuera, sino más allá aquí. Si sigues a lo que apunto, incluso ahora mismo empezarás a ver que ya eres libre. Pero algo sigue regresando a la identidad que tienes para ser una persona. Eso es lo que me ocurrió cuando tenía 18. Y al mantener estas referencias, eso las manifiestas en existencia, se cristalizan en la conciencia, y entonces parece que no puedes echarlas. Es solo algo que aparenta ser. No hay nada en este mundo que pueda permanecer para siempre. No hay nada en este mundo que te ate. Porque eres libre. No tienes idea. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Es un cuerpo hecho de tiempo. Y algún día también se habrá ido. Pero el ser inmortal vive dentro. Mientras tu cuerpo está caliente, encuentra al imperecedero.
Esa es la oportunidad más elevada en el reino humano. Pasar la vida simplemente persiguiendo lo que es perecedero no es algo nuevo. Pero pasar unos momentos descubriendo al imperecedero, entonces has trascendido este juego. Si te identificas solamente con tu cuerpo, ¿qué está pasando? Pero si te reconoces a ti mismo como el ser, eres atemporal. No debes temer esta vida. El que es libre también disfruta de esta vida, pero no como un prisionero y no como un soñador. Sigue poniendo atención a este espacio que te está siendo revelado, y en poco tiempo estos sueños o estas pesadillas del ego desaparecerán, se desvanecerán. Tu luz no podrá ser obscurecida por la mente personal. Deseo que esto sea realmente comprendido. No es profundo, 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 sino que está aquí, aquí en este momento. Esta comprensión está aquí. Y es mayor que cualquier cosa que hayas aprendido. Es la fuente, es el vientre de tu existencia. Pero vivir una vida sin descubrir esto es perder tu oportunidad. Encuentra esto y no tengas miedo. Hace unos días estaba hablando acerca de esto, que algunas veces las personas sienten que si se entregan al ser, a Dios, a la verdad, entonces ese es el fin de su vida. Es como una amputación. ¡Fum! Tu vida se ha ido. Pero puedes seguir adelante y ser nada. Pero no es así. He contado la historia de mí mismo. Cuando en el pasado estudié artes marciales, pintura, y vivía de ser un artista. Y en aquellos tiempos recuerdo que aprendí mucho acerca del equilibrio, del balance natural de la vida. Y a ser más consciente de cómo la vida es un balance. Pero yo no estaba balanceando nada. En la pintura simplemente estaba pintando diferentes formas de ver, diferentes contrastes y texturas, y mirando de esta forma me hice muy, muy, muy agudo. Así tal como empecé a ser más consciente del ser, empecé a hacer uso de esta comprensión. Hay muchas cosas que aprendes en tu vida. Es la conciencia, no la persona, lo que lo está haciendo. Conforme vas despertando a la verdad de lo que eres, la belleza de lo que aprendes será absorbido y será usado. Y sabrás que siempre ha sido la conciencia. Todo lo que se ha acumulado alrededor, a través del ego, eso se caerá. Mi alegría es que no tengo malas noticias para ti. Si la verdad es lo que estás buscando, si hay malas noticias es porque vienen de tu mente. Estoy aquí por poco tiempo, pero aún en ese tiempo es suficiente para que descubras esto y para que regreses y me digas lo que has descubierto. Si no fuera posible, no habría venido. Y si lo que tengo que compartir no pudiera ser transformado en luz pura, no hubiera venido. Porque hay gente aquí
cuyo tiempo ha llegado, cuya hora ha llegado. Si lo que te estoy apuntando de alguna forma se abre dentro de tu corazón, no habrá ningún retorno a una vida de conflicto y tristeza. ¿Eres tú? Es tan grandioso que aunque solo hubiera uno, hubo una vida hace miles de años y su luz sigue brillando aún cuando su cuerpo ya no está aquí. Un Cristo, hace 2000 años, incluso hoy hay personas que se están haciendo cristianas. Krishna, hace cuántos miles de años atrás, pero su presencia, su luz, está iluminando el camino. Tu luz no es diferente. Don't be held down, suppressed by No seas suprimido por tu condicionamiento negativo, por el condicionamiento limitado. Por supuesto, no importa la etapa en la que estés, también es una forma de conciencia. Y tú amas la conciencia. Así que la etapa en la que estés se sentirá como algo natural. Es muy difícil evaluar el estado en el que estás presente. Solamente cuando sales de un estado te das cuenta, oh, no sabía que estaba en un lugar tan estrecho. Solamente cuando te apartas puedes saber dónde estabas antes. Cuando estás identificado con algún estado, se siente tan natural, se siente universal. Pero conforme lo vas trascendiendo, te das cuenta que lo limitado que estaba. Debes estar abierto a las a tales posibilidades, porque la vida en su expresión dinámica no puede estancarse. Cuando descubras la paz, no será solo de la mente terrenal, fluye en la mente y el cuerpo terrenal, pero surge del corazón. Y esto es a lo que estoy apuntando. Mis palabras a las que estás escuchando están surgiendo de ese silencio, de ese gran espacio. Y es inextinguible. Le da luz al sol. Pero no estoy aquí para convencerte. Tu corazón ya debe estar latiendo con cierto grado de sincronicidad para ello. Eso es todo. So specifically in your case, así que en tu caso específico, tal como te estoy escuchando, so good. Yes, there is algo that. Se siente también, you're sí. That. You're seeing that. Está eso, estás viendo eso, y tú eres eso. Lo estás viendo y eres eso. Algunas veces digo, queremos, dentro de la experiencia, es como si quisieras probar la miel, pero no quieres ser la miel. Eso es el experimentar. Pero aquí estás probando la miel y eres la miel. Es por ello que podemos hablar así. Puedo ver que hay un silencio, una inmensidad intocable, que el tráfico de la mente y la historia del cuerpo no puede tocar. Es por ello que muchos seres aquí algunas veces hablan y dicen, sí, ¿sabes? Estoy haciendo esto, pero estoy haciendo sin hacer. Estoy yendo sin ir. Crying, but not crying. Llorando sin llorar.
pensando pero sin pensar. Qué paradoja. Pero dentro de esta experiencia la conoces muy bien. Puedes percibir su expresión dinámica, sus actividades que están ocurriendo, pero al mismo tiempo nada está ocurriendo. Y por eso he dado este ejemplo, esta pintura de los árboles en un, de los pájaros en el árbol. Imagina en un árbol hay un pájaro en una rama construyendo un nido. Imagina que está volando de uno a otro buscando materiales para su nido. Está ocupado, pero arriba de él está sentado otro pájaro, está sentado en quietud, que simplemente está observando. No está haciendo, no está construyendo ningún nido. Simplemente observa. No observa solamente el nido, también puede observar el cielo, sentir el viento, el gran espacio, ver todo el terreno distante, pero no se está moviendo, está en el estado de silencio. El pájaro que está construyendo el nido corresponde a nuestra vida en el mundo. Parece que estamos trabajando, haciendo algo, tenemos un trabajo, una familia, tenemos momentos creativos, de alegría, y ese es el primer pájaro. Pero el pájaro que está sentado arriba, en la rama de arriba, que está mirando en quietud, este es el estado del observador. Estas dos posiciones existen simultáneamente en ti. Conoces la posición del pájaro que se mueve en la vida y también eres consciente, o pues que te hagas más consciente del testigo de las actividades, que no está atrapado en la burbuja de la actividad. Las actividades están ocurriendo, pero el testigo está en silencio. El testigo no está ocupado haciendo esto. De otra forma, entonces entra en la actividad. Solamente su campo de percepción es abierto y panorámico. Observa. Pero todo lo que has visto está ocurriendo dentro. Observa que la actividad está observando también su silencio. Juntas al mismo tiempo. A eso se le llama el estado de presencia. Todos los intentos genuinos de encontrar al ser, de encontrar a Dios, te llevarán de la posición de la persona a la presencia. Cuando llegues a la presencia, todas las cosas que te estoy diciendo ahora encontrarán un flujo fácil dentro de ti. Lo comprenderás intuitivamente, de forma fresca. Pero hay otro espacio más allá del segundo pájaro. No es un pájaro, sino que ambos pájaros son vistos y muy raramente en el reino humano uno llega a ver. A pesar de que todos somos eso, todos somos eso. Esos son los ojos del sabio, del ser despierto. Ese ver, no te imagines que es, está muy, muy lejos. No, no, está aquí también. Es tu lugar último, tu lugar más verdadero. Es totalmente natural. Aún al decir que es natural, no hay palabras que lo puedan explicar. No hay ninguna palabra y ningún lenguaje que pueda expresarlo. Las palabras tienen un significado en el lugar o en el estado de la persona y también en el estado de la presencia, en la sensación yo soy. Esta eseidad dentro de ti, esto es la presencia. Pero cuando lo tomamos como persona, cuando te refieres a ti como persona, no es así.
es la presencia de Dios. Pero nos hemos olvidado. La espiritualidad es volver a reconocer que tu yo es presencia. Y la forma más rápida de hacerlo es lo que te estoy demostrando. Que mientras miras, y aun cuando observa las reacciones que surgen de tu cuerpo, observas que también son percibidas. Las acciones, reacciones, interacciones son percibidas, pero el que percibe no está reaccionando, no está actuando, no está interactuando, está en silencio. Y cuando te haces consciente de eso, tu mente va a intentar muchas cosas para distraerte y para darte conocimiento erróneo, para extraviarte, porque en el momento en que reconoces la verdad de lo que te estoy diciendo, la mente psicológica ha perdido. Esta es la gran batalla, aún más grande que cualquier guerra en la Tierra. Los seres humanos deben trascender esta voz psicológica, esta voz de la serpiente que te hace creer que eres solamente el cuerpo y la persona que vive dentro, cuando eres infinitamente más que eso. Así que hay algo que te está dirigiendo, que me está dirigiendo a decirte estas cosas. Despierta, despierta. Entre más persistimos e insistimos en relacionarnos, en referirnos a nosotros como personas, más perpetuamos estos estados de ignorancia. Pero lo hacemos con ingenuidad, hasta que la conciencia puede encenderse. Hay innumerables fuerzas que están actuando a tu favor, porque eres conciencia. Si quieres decir que eres un hijo de Dios, es también hermoso. Pero hay algo aquí que está de tu lado. No está sobre tu espalda. Incluso es más correcto decir que está en tu corazón, que está de tu lado. Y mientras más te abres y te liberas de la superstición, entonces libera su poder más grande. Muchas gentes están encontrando cambios milagrosos. ¿Y tú qué has hecho? Realmente nada, solamente que tu corazón está más abierto para abrazar esta luz del sol. La realización del ser no se trata de hacer, sino de comprender y de abrirse y de ser receptivo. Esas son las virtudes más elevadas. Así que cuando llegas a compartir, te he dicho también, para disparar esto en ti. ¿Qué es lo que está comprendiendo cuando hay tantas gentes diferentes de tantos países diferentes en el mismo campo de satsang? Es porque nuestro lenguaje en común es la conciencia. No el hindi, o urdu, o inglés, sino porque nuestro lengua en común es la conciencia. Es por eso que podemos comprender. Si sigues, y mientras sigues a lo que apunto, cuando traes tu atención de regreso a los problemas que creías tener, no son nada cuando empiezas a ver desde tu lugar verdadero y miras de nuevo a los problemas que creías tener. No son nada. Nunca han sido nada. Pero mientras creas ser algo, se convierten en algo.
Papaji alguna vez dijo, no necesitas nada para ser feliz. Necesitas algo para estar triste. Conforme vas descubriendo otra vez el espacio dentro de ti, cuando empiezas a perder todas las definiciones que son limitantes, estas cosas, volverás a ver desde tu pura alegría. Ese ver comienza incluso ahora. La comprensión real, si se le deja solo a la mente personal, se convierte como el trabajo de un burro, es trabajo duro. Pero como me dirijo a ti como conciencia, que es tu lugar verdadero, verás que comenzarás a comprender simplemente sentándote aquí, en la luz de tu corazón, comprenderás inmediatamente, serás liberado del ruido del condicionamiento, de la hipnosis, por condicionamiento negativo. Este es el poder de la conciencia y el poder del sexismo. Gracias, gracias. Namaste. 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 Siento que necesito compartir algo, pero tiene mucho que ver con lo que ya has mencionado. Hace un año me diagnosticaron cáncer. Y puedo decir que fue la cosa más hermosa que podía ocurrirme, porque realmente me trajo a reconocerme a mí misma, a finalmente ver quién realmente soy. Podía ver inmediatamente que no soy el cuerpo. Y al mismo tiempo me dio mucha fortaleza y estaba como abriendo mi corazón. Entonces estoy muy agradecida por eso. Eso es lo que quería compartir. Sí, estoy contento de escuchar esto. Porque durante tanto tiempo nuestras culturas creemos que las enfermedades son algo terrible o está mal, pero la enfermedad también es un sanar, trae sanación, corta muchas cosas sin sentido y te trae de nuevo a tu ser. Interlocutora, no hay tiempo que perder, Muji, sí, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que malgastar. Cuando somos alguien pensamos que tenemos tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Pero lo mejor es cuando no tienes tiempo. Cuando no tienes tiempo, no tienes tiempo que malgastar. Quiere decir que trae tu conciencia a un enfoque interno. Y muchas cosas que no están al servicio de la verdad empiezan a caerse, caerse, caerse. Y rápidamente tienes discernimiento de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es útil y lo que es inútil. Te trae a tu ser. El regalo más grande que recibimos a veces es estar enfermo o incluso tener un accidente o algo así. Y en esta sensación de vulnerabilidad, nuestra arrogancia se rompe.
y te trae a algo mucho más grande que eso, más grande que eso. Te invita a tu ilimitación. Cuando sientes lo limitado, entonces hay una oportunidad en la frontera de lo limitado y lo ilimitado, puedes sentir lo infinito. Recuerdo que hace algún tiempo estaba en Irlanda y en un satsang una señora vino y dijo, por favor, Muji, tengo un amigo, una amiga que es una enfermera y está es enferma terminal en el hospital y quiere que vengas y recibir tu bendición. Entonces yo dije, de acuerdo. Y fuimos hasta hospital y estaba, me permitieron entrar a mí solo y entré en la habitación y parecía que estaba casi vacía, solo blanca, blancas paredes, cama blanca, y en medio de esta cama una figura diminuta, una figura diminuta, débil, con unos ojos que irradiaban luz. Y sentí, he venido aquí para que me den bendiciones. Entonces entré y, madre, y ella, le dije, me han dicho que viniera a verte. Y ella dijo, gracias, gracias, Muji. Y yo le dije, ¿cómo puedo servirte, madre? Y ella dijo, he pasado la mayor parte de mi vida haciendo lo que es bueno para todos y ahora solo quiero preguntarte, ¿he hecho suficiente? ¿Qué? Yo le dije, ¿has hecho suficiente? ¿Suficiente? Esta figura irradiaba luz como un velo diminuto entre la muerte y la vida, pero lo que vi fue vida a través de esos ojos. Increíble. Me fui de allí y mi corazón lleno de lágrimas. Salí y no podía hablar. No podía hablar sobre ello. Un año después, estaba de vuelta en Irlanda de nuevo y estábamos sentados después del satsang y una señora vino y dijo, Uma de Dublín, y dijo, Muji, quiero que conozcas a alguien. Y yo dije, sí, ven, ven. Aquí está... Está esta mujer y la llamó por su nombre y me dijo, y dije, no la conozco. Y ella me dijo, es la misma mujer, la monja. Y ella dijo, hola Muji, ¿cómo estáis? Me alegro de verte. Y yo dije, ¡oh! Hablando así. Y fue increíble. Quería decir, te prefería cuando estabas enferma. Lo siento, no debería haber dicho eso. Pero a veces tengo amigos que lo dicen, que estás mucho mejor cuando estás enfermo. Cuando están bien son como, muy bien. Son diferentes. Entonces la enfermedad tiene su lugar. Porque aplasta el ego y te hace más introspectivo, te muestra más lo que es real sobre ti mismo. Entonces, todas estas cosas, todo, todo, cualquier forma de enfermedad, incluso un resfriado, cualquier cosa es buena. Te trae de nuevo. Y siento que de alguna forma es un regalo que se te ha ofrecido así. Y va a barrer tu casa y solo te deja a ti aquí. Es algo muy hermoso, muy hermoso. A menudo mucha gente, una vez que se han librado de muchas cosas, comienzan a sentirse bien también.
Gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Me has ahorrado tanto tiempo. Te conocí hace un año. Fue una sorpresa. Ha quitado mucha ilusión, no ir y venir más. Desde que he estado aquí, la atención ha venido a la sensación de presencia y está observando. Ahora soy y no soy. Y esto es nuevo. Oye, muy bien. Tómate tu tiempo. Muy bien. Porque incluso esto, esta sensación, quizás no estés acostumbrada a estar delante de mucha gente y... Pero incluso eso es una sombra por encima de lo inalterable, ese silencio de ti. Interlocutora, sí. Las narraciones todavía tienen lugar. No sé para quién. Solo quiero acercarme para decirte gracias. Y que si hay más arrogancia o ignorancia, quiero quemarla. Muy más importante que ver si hay arrogancia es que debes encontrar de quién es esa arrogancia. Necesitas sentarte, porque estas no son preguntas que se hacen todos los días. Entonces, una parte de nuestra mente puede sentir, oh, eso es una tontería, pero quiero que pares y que abraces esta pregunta y que descubras de quién es esta arrogancia. Porque de hecho siento que todos somos arrogantes. Digo, nunca deberíamos pensar que no somos arrogantes. Porque la arrogancia parece surgir en las cosas más simples, cosas que tomamos siempre hay arrogancia. Y quizás sientas, mira a ver si puedes identificar a ese que es arrogante. De acuerdo. ¿Y qué ocurre? Interlocutora, no es real. Muye. Entonces, si no hay nadie que sea arrogante, ¿qué es la arrogancia? Inmediatamente se desvanece. No hay nada ahí. Y solo parecía estar ahí porque nunca lo habíamos comprobado. Si sigues comprobando, según compruebas, él desaparece. Y así es. Tú sigues mirando así y permanece en ese espacio que no tiene problemas. De vez en cuando puedes sentirte un poco atrapada por estas viejas impresiones, viejos fragmentos de la identidad que siguen apareciendo. Así es la vida, acostúmbrate. Pero menos y menos atención va hacia ellos. Y una presencia más concentrada permanece aquí, así. Y tu vida se hace más gozosa, más ligera, más abierta, más intuitiva. No necesitas planificar tu existencia. Y ves que todo es un fluir. La vida cuida de sí misma, no la persona. Y tú eres ahora una, fluyendo en el tiempo real, con el universo, en tu expresión dinámica. Y aún así,
Detrás de la pantalla eres atemporal. No porque te lo digas a ti misma, es que no hay medida. Otra forma de decir que eres atemporal es que no puede ser medida, inmesurable. Y aún así, ya sea lo que hay aquí, no hay palabras, no hay palabras. Esto. Este sin palabras es lo que eres. Este sin palabras, sin nacimiento. Sin nacimiento. Y cuando conozco a alguien como tú, puedo compartir esto más. Atemporal, ilimitado. Si el miedo viene, viene de la mente. E incluso este miedo no es real. No es real. Interlocutora, gracias. Gracias. Muy, estoy muy feliz, muy feliz. Hola, Muji. Muji responde, hola, mi amor. Me voy a casa el día de hoy y antes de irme a casa, quiero llegar a casa. Hay algo aquí que quiere estar a tus pies. Muji, sí. Esas palabras no le pertenecen al mundo. No, provienen de otro lugar. Tú estás ahí. Sí, lo estoy. Muy dice, ven aquí. Muy bien, muy bien. Esta respiración que se detiene es observada dentro de ti. No te identifiques con nada. Estás aquí incluso antes del concepto de casa.
No estás hecho para los conceptos. Los conceptos son hechos para ti. Se convirtieron en un mundo concreto en el cual debemos vivir y experimentar y regresar del bosque de los conceptos a tu lugar sin palabras. No es otro lugar, es tu lugar verdadero. Somos uno incluso antes del comienzo del mundo. Llegamos aquí para descubrir esto. Muy bien. Ahora puedes ir a cualquier lugar. ¿Tienes alguna duda? No lo sé. Cualquier cosa que venga a tu mente no pueden existir sin ti, sin que tú los percibas. Un pensamiento no se puede pensar a sí mismo, solo puede existir cuando se conecta con tu interés. De otra forma, no puede escribirse a sí mismo en tu conciencia, sin tu permiso, sin tu cooperación. Tú estás ahí antes. Tú puedes existir sin pensamiento, pero un pensamiento no puede existir sin ti. Debes saber estas cosas y confirmarlas y afirmarlas una y otra vez, una y otra vez. Quemarán las semillas de la ignorancia en ti. Solo sigue mirando que todas las cosas que percibes son apariencias en el tiempo. Y está bien, y no hay que ser cínicos acerca de eso. No tengo cinismo acerca del mundo. Simplemente tienes esta comprensión. Así que también sabes que este cuerpo es el tiempo. Es así. ¿Quién sabe esto? ¿Es el tiempo? ¿Eso que conoce el tiempo es tiempo? ¿Qué observa lo que va y viene? ¿Eso que observa va y viene? ¿Qué nos observa a ti y a mí? ¿Es acaso tú o yo? Ciertamente no es algo local, sino que es algo universal. ¿Dónde está la ubicación de eso que puede observar? Lo que está dentro y lo que está fuera simultáneamente, ¿dónde está? Mm.
Estos ya son hechos. Siéntate con ellos. No des atención a lo que va y viene. Está bien. En el momento apropiado, algo va a encargarse de lo que va y viene. No pienses, oh, no puedo meditar o contemplar por mucho tiempo, porque puede ser que me pierda de algunas cosas importantes. Si hay algo que sea práctico y si está ordenado, que sea expresado por el universo, ocurrirá. Simplemente vas a sentir, oh, me había olvidado de hacer esto, y entonces lo harás. No debemos preocuparnos mucho. Sentimos que tenemos que crear estrategias y manipular. Esto no es así. Es solamente porque vivimos mucho en la mente terrenal. Lo que quiere decir en la mente personal. Y la persona tiene tantos problemas, tantas cosas que hacer. Pero tú quédate en la posición de ese segundo pájaro, como había dicho, en donde estás observando más. Puede ser que las actividades sigan sucediendo a través de este cuerpo. Pero hay muchas cosas que hacemos cuando estamos en el modo de la persona. Es una energía mal usada, energía gastada. Cuando estás en el estado de presencia, hay algo que da más frutos. Gastamos mucha energía. La mente cree que tiene que hacer tantas cosas y no hay tiempo para hacer todas estas cosas. Pero cuando estás en el estado de la presencia, las actividades aún ocurren, pero dan más fruto. Son más verdaderas, están en sincronía con la mente universal. Así que está bien. No es que te vas a quedar sin hacer nada. No hay conflicto entre la actividad y el ser. La actividad tiene su raíz en el ser. Son uno. Estas cosas serán confirmadas en ti muy naturalmente. No tienes que ir a estudiarlas en libros. Ahora puedes dejar todos los libros. Por un momento, puedes leer por diversión, pero ven a satsang y pon tu atención solamente a donde te apunto. Es tan simple, esto a lo que te apunto, es tan simple. Hay mucha gente que están tratando con mucho trabajo, hacen prácticas severas, prácticas extenuantes para encontrar eso que es tan natural en sí mismo. Aquí también te estoy apuntando a un camino, pero es el camino como del espejo. Estás buscando un reflejo perfecto y te mostramos un espejo y te invito a mirar. Al principio dices no. El espejo de Dios, le llamo el espejo de Dios. Y tenemos a un mono mirando en el espejo que quiere pelear, que quiere huir. Y no comprendemos que eres tú. Y se aparte, y gradualmente empieza a ver, disfruta tu reflejo. El reflejo tampoco eres tú, pero remueve mucha ignorancia. Así que de esta forma, esta indagación, a lo que te apunto, es tan hermoso, no crea una carga, incluso se convierte en una alegría. ¿A dónde vas ahora? Al Reino Unido. El Reino Unido hace un juego de palabras. UK se debe convertir en OK. Si recuerdas las cosas a las que te apunto, estoy contigo así. No pienses que es muy difícil, es solo un hábito.
solo un hábito. Todo esto es solo un hábito. ¿Por qué ocurre todo esto? No ocurriría si la mente no tuviera la habilidad de imitar al ser. Porque hay una voz que va así y así. Y es hermoso. Es un juego hermoso cuando empiezas a comprender. Porque si fuera tan diferente, sabrías, yo no solamente, pero cuando crees que eres la mente, entonces tienes que usar tu poder de discernimiento para de alguna forma decir, ah, te atrapé. Tenía que atraparte. Tenía que robarte tu poder. De otra forma te vas a dormir. Necesitas problemas, necesitas un poquito de problemas para ejercitar tus poderes, para darte cuenta que no hay problemas y para comprender el juego de los opuestos interrelacionados y para llegar a conocer. Incluso este cuerpo es importante para tener el conocimiento del ser. Incluso tus sentidos son importantes, juegan un rol en la autorrealización. Lo necesitas, utiliza todo. Pero esto a lo que te apunto es la forma más simple. No es la única forma, pero es una forma muy sencilla, muy directa, simple, inmediata. A veces hablamos así. Y la gente quiere más, más, más. Y yo les digo, no, 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 ya tuviste suficiente. Ahora es simple, sigue esto, simple. Pero la mente busca más, 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 más. Y algunas veces venimos a Rishikesh, estamos 5 semanas aquí, cada día. Y también hay satsang espontáneos ocurriendo. E incluso al final la gente quiere más, 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 más. Y yo digo, no, no. Debes tragar la comida dentro de tu boca, debes digerir, siéntate con esto, asimílalo, conviértete en comida viviente. Ok. Muchas gracias, Muji. Gracias. Gracias a ti. Puedo ver a los pensamientos, puedo ver cómo cambian las sensaciones de mi cuerpo, puedo ver mis sentimientos yendo y viniendo y que yo soy la presencia. Pero tú has señalado que es posible ser incluso en un lugar más profundo. Muji, sí, pero no por esfuerzo solamente. No que tú puedas estar en un lugar más profundo. Ese lugar más profundo al que me refiero es la ausencia de ti. Hablábamos anoche con Omi, estábamos trabajando. Ella no está aquí, sigue trabajando en algo. Y decíamos, una de las preguntas era, ¿cómo puedo conocer al Sadhguru? Y yo le dije, nadie puede conocer al Sadhguru. Es el ser supremo. Está más allá de todo.
Es el Sadguru que ha plantado esta semilla dentro de cada uno de los corazones, este anhelo profundo de estar de vuelta a casa y de encontrarle. Pero para encontrarle, tú debes desaparecer. Y en tu ausencia se revela a sí mismo. Esta es la verdad última. Esto puede sonar, ¡oh!, en mi ausencia, quiere decir en la ausencia de tu separación, en la ausencia de la idea que tienes como persona. Ese principio del Sadguru se revela. No se llama a sí mismo Sadguru. No tiene nombre. No es otro que tú. Es tú sin ti. Interlocutor, pero estoy cansado de mí mismo. ¿Puedes ayudarme? Muji, ese cansancio de ti mismo te está matando. Eso es un suicidio muy hermoso. Cuando un ser humano dice estoy cansado de mí mismo, para algunos que no entendéis, no es algo terrible. Quiere decir que estoy cansado de la identidad egoica, de esta voz, de esta dualidad que crea tanto conflicto y que no fluye. Y cuando un ser humano se cansa, lo que quiere decir es que ahora estás funcionando como la conciencia que se recupera. Está cansada de llevar el uniforme de este autorretrato como persona, solo como ego. Ahora vuelve a su pureza. Está regresando a su pureza, está cansada de tonterías. El hecho de que estés cansado del ego es una cuenta atrás para el ego. Va a salir. En un tiempo no estábamos cansados. Él decía, hey, y tú ibas, ¡ah! Y alguien de... Lo que ocurre es que cuando empiezas a ver, este es un estado muy bueno al que has llegado, porque dices, no quiero seguir llevando esta identidad falsa, y esto viene del estado de la presencia. Entonces, según continúas mirando y viendo que todo, incluso ese que quiere librarse de algo, es fenoménico, es algo que es percibido, y eso es muy sutil. Y debes regresar a esa puerta tan sutil donde ese que dice me gusta y no me gusta es personal. Y si ves a ese, ese se une al grupo de observaciones fenoménicas y el lugar puro nunca se abandona. Alguna vez vendrá un fragmento del pasado, va a soltar polvo y dirá, ah. Y tú dirás, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y irá quemando todas las tendencias negativas. Y lo que ocurre es que esta victoria, lo que es que la mente psicológica se está haciendo insignificante para ti. Antes podía seducir tu atención, pero ahora menos y menos. Es como que algunas veces puedes ver a la luna cuando el sol está aquí, pero nadie le escribe poesías a la luna cuando el sol está aquí. Es como un anillo vacío colgando en el cielo. Tu mente es un poco así. Está ahí, pero ya no quieres hablar sobre ella. Es algo sin sentido. Así. ¿Sabes del tipo de mente de la que hablo? No hablo del funcionamiento práctico, hablo de la mente. Entonces, este tomar tiempo
para ser completamente libre, tiene su valor. Porque si tú puedes decir, la mente se ha acabado, ping, y se ha ido, entonces es como que tienes una relación con un paparazzi. Al principio, y después te bañas y dices, ya, 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 y te dejan. Y después de 3 semanas, oh, ¿alguien ha visto al paparazzi? Le quieres de vuelta otra vez. Puedes tener una relación y quieres algo de él. Entonces, cuando ves que realmente está constantemente, ni, 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 después de un rato has terminado con él y la historia se ha acabado. Pero si pudieras decir, oh, estoy harta de mi mente ahora, vete, ping, desaparece, no desaparecería para siempre porque le echarías de menos. Y en una noche solitaria estarías llamando a tu ex. Entonces hay algo que tienes que atravesarlo para llegar a un lugar donde se acaba. Interlocutor, estuve hablando con Anandaji y me dijo que observe y que el observador puede ser visto, pero parece como trabajo para mí. ¿Puedo librarme de todo y dejar todos los pensamientos y solo ser? Oye, librarte de todos los pensamientos. Sí, sí, es una buena actitud. Pero si los pensamientos vienen, no puedes librarte de todos. Algunos son prácticos. Entonces ocurrirán, los usarás naturalmente. Pero esa clase de pensamientos que te arrastran a la personalidad, tú los ves y tienen una energía diferente, crean una sensación de ansiedad. Puedes verlos, observarlos y puedes sentir que no eres capaz de dejarlos, como que hay algo que está interesado en mirar. Entonces mira a ese que tiene este problema en primer lugar, ese que no quiero, mira a ver quién es este. Puedes hacerlo ahora. Tómate un minuto. Eso que dice dentro, y mucha gente estará de acuerdo, yo tampoco puedo soportarle a este. Está siempre, una vez estábamos tan a gusto juntos, pero ahora es un poco rancio, ya no le quiero. Entonces, este ahora dice, ya ha tenido bastante, es mucho trabajo, no quiere hacer esto. Intenta ver quién es esta voz. No lo tires. Acepta. Intenta identificar quién dice esto. No tengas juicios, no cinismo, solo como una pregunta fresca, como si es la primera vez. Intenta identificar. No lo reclames, porque entonces no mirarás. Pero si tú realmente intentas y dices, ¿qué está resistiendo? No quiero esto. Suena como si fuera una voz espiritual. Ya, quiero esto, no quiero esto. Pero este que intensamente quiere, vamos a mirar. ¿Puede ser identificado? Y al principio puede llegar confusión. No entiendo la pregunta. ¿Por qué me dice Muji, soy yo? ¿Soy yo? ¿Por qué me pregunta a quién? Intenta mirar. Igual que puedes encontrar la irritación, a ver si puedes encontrar a ese que está irritado. Mira, porque es un poder tremendo hacer esto, porque si miras, te va a introducir a la consciencia más profunda, que no tiene problemas sobre querer o no querer a la mente. Está más allá de eso. La altura del ser es demasiado alta para la mente egoica. No puede respirar a esa altitud, no puede ir ahí. Tu estado natural está por encima de la mente.
Cuando te identificas personalmente, es como que hemos vuelto otra vez al reino de la mente de la persona. Interlocutor, tengo una pregunta más. Mi presencia, aunque entiendo que no soy mis sensaciones o mis sentimientos, puedo sentir las sensaciones de este cuerpo, mis pensamientos, pero no los de otro cuerpo. Muji, bien, bien, permanece con ese cuerpo. Porque al menos la conciencia es la raíz. Y si no está ahí, es lo primordial, porque sin la conciencia no tendrías conciencia de ti mismo. No podrías percibir los sentidos, las sensaciones. La conciencia debe estar ahí primero. Cuando la conciencia se hace consciente de la conciencia, todos los problemas se acabarán. En este momento somos conscientes de las cosas que surgen en la conciencia. Cuando la conciencia es autoconsciente, no de forma psicológica, sino que es consciente de sí misma. Esto es por lo que te pregunto. Estás observando todas estas cosas, todos los movimientos, todo el tráfico es percibido a través de los sentidos y la mente. Pero la mente y los sentidos también son percibidos. Y aquello que percibe los sentidos y la mente y los objetos, el que los percibe, ¿puede ser observado? Todas las cosas fuera, fuera, fuera. Pero el que lo percibe, ¿puede ser percibido? Algo se vuelve y ¿qué ocurre? No esperes algo mágico. Realmente intenta entender la pregunta. ¿Puedes ver al que percibe? Es otro que tú, pero debes hacerlo, porque no es una comprensión intelectual. El acto real de mirar está haciendo milagros, está quemando un bosque entero de ruido y de malentendidos. Intenta y mira si el que percibe puede ser percibido. Y si puede ser percibido, ¿por qué? ¿El qué? ¿Qué es lo que está percibiéndolo? No es que esta sea la respuesta, esta es la respuesta, sino el acto de mirar. Está destruyendo muchos malentendidos, muchos malentendidos. ¿Cuál es el resultado de esta pregunta? No puede ser meramente una respuesta mental. Tiene que ser una clase de revelación, algo que ocurre dentro de ti. Va más allá de la dualidad. Otra forma, ahora mismo, no te involucres con nada. No te aferres a nada en absoluto. Suéltalo todo durante un momento y no te agarres a nada. Una forma sencilla. Suéltalo todo. Incluso la idea de quién eres. Puedes hacerlo. ¿Y sabes por qué puedes soltar la idea de quién eres? Porque no eres eso. Suéltalo todo por un momento. Incluso la idea, oh, ¿qué va a pasar? No, suéltalo todo. Me iluminaré, no me iluminaré. Suelta eso también. Suéltalo todo por un momento. Incluso la sensación de yo, de tiempo. ¿Qué queda ahora? Eso no puede ser soltado. Cualquier cosa que puedas soltar, no eres tú. Lo que no puedes soltar, eres tú.
Cualquier cosa que puedas soltar, no eres tú. Lo que puedes recoger, no eres tú. Lo que no puedes soltar y lo que no puedes recoger, eso eres tú. Efectivamente, eso es como si te quitaran la cabeza. Y es tan limpio que todavía la deja. Te cortamos la cabeza, pero nada se ha movido. Entonces ponemos una bonita bufanda alrededor. Estás aquí. Sin pasado, nada en absoluto. Y entonces mira qué ocurre. Mira si la vida para ahora. Suéltalo todo. No recojas nada. Cualquier cosa que recojas, no eres tú. Cualquier cosa que puedas soltar, no eres tú. Permanece como lo que permanece. La enseñanza más sencilla. Puedo escribirla en el reverso de un sello. Ese es tu sadhana. Sí puedes aceptarlo. Di algo. Interlocutor, no hay nada. Hay presencia, pero no hay nadie presente. Muji, sí. Vive así. Muere, pero no estás muerto. No escuches a lo que tu mente quiere decirte ahora. Mira en cuántos problemas te ha metido. Ve así, sigue así. Y dime si encuentras algo que esté mal. Muévete así y mira si tu vida se hace un infierno o un cielo. Te vas, pruebas, haces, pero dentro lo que viene naturalmente. De forma que no estás viviendo la vida, sino que estás siendo vivido como la vida. No estás viviendo la vida. Tú eres la vida. Y también la vida está fluyendo delante de ti, que eres testigo. ¿Quién escucha mis palabras hoy? Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Tragadlas, tragadlas, tragadlas. Muchas veces digo, Buda, ¿dónde estás? Entonces alguien va, y yo digo, no tú. La llamada es, permanece aquí, mira, no suprimas tus sentidos.
mira y permanece presente aquí. Y muévete de la forma que se sienta natural para ti. Tendrás el asiento delantero en el universo. Sentado en el regazo de Dios. You have seen. ¿Es bueno o quieres más? Interlocutor, gracias Guruji, gracias Muji. Muy bien, muy bien. Mirad, ya hemos acabado con el tiempo. Me tengo que ir porque vamos a Parmaniketan esta tarde. Entonces vamos a tomar un almuerzo rápido. Y quiero agradeceros también por estar abiertos. Sí, porque nada es posible sin vosotros. Sois vosotros los que hacéis el satsang, lo que es vuestra apertura, vuestro corazón, vuestro anhelo. Es la llave para vuestro propio reino. Es la llave para vuestro propio reino. Sin orgullo, sin miedo, sin juicios. Conozco a mucha gente que ha hecho grandes sacrificios para venir aquí. Han dejado a sus niños, su familia, han tenido que coger trabajo extra para venir aquí. Merece la pena, merece la pena. Este es un regalo que te das a ti mismo. Y mucha gente se beneficia de uno que ha despertado la verdad en sí mismo. Vuestro corazón es la luz de este mundo. No dejéis que vuestra mente lo esconda. Gracias. Muy bien.